¡Hey! ¿Qué es, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta, no te olvides de darle like y suscribirte para más videos de este tipo. Y bueno, brothers, como pueden ver, el día de hoy estamos en el servidor de Holy Pepe con un nuevo video. Y bueno, chicos, como pueden ver en el título del video de hoy, pues... Bueno, la verdad no sé qué carajo habré puesto en el título de hoy, para qué mentirles. Esta intro lo estoy grabando antes de grabar lo que sea, así que salga lo que salga, espero que le guste, ya que todo lo que sale en este canal es puro demencia. Y bueno, también agregarte que estoy haciendo un sorteo con el compañerito Venom YouTube, así que para la gente que quiere ir a participar por 1000 coins, totalmente gratis, solamente tiene que seguir los requisitos que están acá abajo en el tweet linkeado en la descripción. Así que bueno, chicos, les deseo suerte a todos los que vayan a participar y pues, continuemos. Bueno, para la gente que lo habrá notado, tenemos nuevas renders en el canal, lo que significa que la calidad de los videos habrá subido bastante. Anteriormente solía renderizar a 1080 de calidad, pero ahora, como pueden ver, está a 4K. O sea, literalmente ahorita los Let's Play se deben ver demasiado bien. Evidentemente no todo el mundo va a tener el internet lo suficientemente potente para poder aguantar esa calidad, pero en la calidad que lo vean igual se va a ver muy muy bien. Así que bueno, antes que nada, espero que les guste eso bastante. Y bueno, además de eso, pues solamente tengo que decirles que el video de hoy va a estar muy lleno de PvP, aunque no lo haya grabado todavía, compa. Yo sé que siempre va a haber PvP. Mi canal ya básicamente se trata de PvP más que nada. Literal, o sea, mi canal es una combinación entre PvP, que siempre me dropean, y hablar pura paja, mucha paja. Pero igualmente a ustedes les gusta ver eso y de verdad lo aprecio demasiado. Y bueno, sin nada más que decir, espero que disfruten muchísimo de este video. Y sin nada más que decir, dentro Let's Play. Si tú me quieres para ti, tú me quieres, y yo te quiero para mí. Y bueno, mis bros, como pueden ver, acabo de volver, me había ido a comer y me encuentro esta sorpresa. Pues sí, como pueden ver, acabamos de quedar raid. No sé qué carajo pasó, o sea, literalmente me fui a comer y Dios mío, no puedo creerlo. Literalmente, no puedo creerlo, o sea, me mataron para la pinga. Me mataron para la pinga con mi única armadura, porque encima les tiré todos los kits. Hermano. Pero bueno, supongo que LFF de nuevo. FLA, nos vamos para la pinga. Y LFF nuevamente. Para la pinga, manito. Para la pinga. O sea, no puede ser como que damos raid siempre. O sea, siempre. F Join Francia. Estos mismos, copa, estos mismos. Muchas gracias a los de Francia por invitarme. Como pueden ver, somos 4. Espero que no estén pobres. Salte si querés. ¿Y por qué me iba a querer salir, bro? Si acabo de joinear la faction. Y la gente está consumiendo cosas raras, compa. Dejen la droga, dejen la droga. Y bueno, brothers, como pueden ver, están bastante bien, ¿eh? Decente en las armaduras, la verdad que sí. Para que mentirles, están bastante bien. Y bueno, justamente me acabo de acordar de que en realidad no los había usado todos. Así que pues, estamos ready. Ahora sí, tenemos armadura. Entra al end y de ahí al spawn. Ok, ok, me parece una buena idea. Vamos a llegarle, vamos a llegarle, papi. Bueno, vamos para el spawn para poder meternos al nether, porque la verdad no me he metido al end ni una sola vez. Así que bueno, vamos a seguir a este compañerito Rush. El spawn es para acá, ahora el spawn es para acá. Estamos para acá, bro. Me la container. Y bueno, chicos, también decirles de que no sé si se dieron cuenta, pero estoy todo oscuras porque, bueno, pues lo que, pues el aro de luz que yo usaba se lo tuve que prestar a mi hermana. Así que, pues, seguramente ni se me ve la cara, pero compa, estamos activos, compa, estamos activos. Ah, es para acá, bro. Y parece que nadie va a noquear. ¿Qué carajo? O sea, yo anteriormente les estaba comentando, pues, fuera de cámaras, por decirlo así, de que no se preocuparan. Seguramente iba a venir alguien a noquear. Como pueden verle feliz, hay demasiados equipos. O sea, no puedo creer que nadie vino. Nadie vino. O tal vez se aparezcan al último segundo, pero dudo demasiado que pase eso. Tenemos que llegar ya. No, literalmente estamos tan cerca de perder. ¡Oh! De la nada noquearon. What the fuck. Bueno, pues como les comentaba, G fucking G. Regroup, regroup. Ok, ok, ok. ¿Qué onda, qué onda? Tiramos a uno. De la nada, ¿quién, bro? Ah, lol, de la nada hay alguien aquí, bro. Bro, perdió, perdió, perdió. Bro, hay gente, hay demasiada gente. Literal no me había dado cuenta. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la people? Dispárale al brother. Espérale, buenísima, buenísima. Quítate, mamá huevo, quítate. No, 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 no. Cuidado, bro, cuidado, cuidado. No, literal, tenemos que tener demasiado cuidado con nuestro archer. Buenísimo, buenísimo attack, buenísimo attack. No, este muere, este muere, este muere. Bro, 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 hay que ayudar a nuestro fucking archer. Literal, está sufriendo, hermano. Ey, si el archer taguea a este brother, lo matamos, Literalmente se muere, brother. No, definitivamente estamos ganando, compa, estamos ganando. Bro, y literalmente esto fue un team que se creó de la nada, o sea. Oh, shit, poke, este man. Yo solía jugar hace muchos años con él también, Pues alguien bastante huyente. Y pues creo que son bastante tryhards, así que pues vamos a tener que tener demasiado cuidado, Demasiado cuidado, brothers. Dale, jueguen juntos y ganamos esta mierda. What the fuck le pasó a mi puntería. No, literal lo logramos, Simplemente, hey, bro, ¿y este men? Ni siquiera lo vi. Ok, usó la gaple esa. Bueno, ¿cómo gaple? Dale, dale, dale. Este se queda atrás, se queda atrás. Uy, así lo bloquea, buenísima. Yo no tengo ni un PP ítem, bro. Ok, bro, este, el invis era poke, bro. Vamos a matar a poke. Muerto, compa, muerto, muerto. Muerto, bro. Mátelo para la pinga, manito, mátelo para la pinga. Bro, dispárale, hermanito. Me la cagué. Me la pupuseé. Me la cagué.
Mentira, mentira. Eso se llama habilidad y lo peor es que no tengo pico, así que desde ahí ya me la cagué. Ya estamos hasta la verga, manito. Hasta la verga. Literal, me la re contra remil cagué. No estamos hasta la verga. Dispárenle. No, no, no. Ya perdimos. Ya se me escapó y solo por el simple hecho de que no tengo fucking pico. No, bro. Dispárale para allá, bro. Venle para acá. No, en la container. Ah, nuestro archer está acá, de la nada. ¿Lol? Nos van a matar al archer, lol. Nos mataron al archer. Literal, se suicidó, XD. Se nos ha suicidado un compañerito, como pueden ver. Bueno, la verdad, temía que pasara esto, pues como les dije. No sé qué tan cualificados están estos compañeros para hacer una teamfight. Verga, casi me mata, literal. Venga, casi me saca la chucha. Bro, copa. Vivo. Ey, no sé ni quién le estoy pegando, bro. Dale, peguen, métanle. No, nos mataron a uno. Vamos a quedar raid de nuevo. No me la container. Y yo ya estoy muerto, O sea, de aquí yo no salgo vivo. Porque como les dije, no traje pico. Así que, pues, literalmente me suicidé. Vale, verga. Obviamente voy a morir. Así que, pues, desde ya pueden ir esperando una muerte bastante segura. Y es que no tengo pico. Estoy hasta la verga, manito. Hasta la verga, manish. Dale, péguenme, empújenme. Empújame, bro, empújame. No, estoy hasta la verga, manito, hasta la verga. Fue un gusto conocerlos, porque la verdad es que ya estamos bastante muertos. No se puede usar el EC en este mundo. No me la container, que el EC no se puede usar en el Nether. ¿What? Algunos centímetros más tarde. Eso es nuevo, Copa de la nada. ¿What the fuck? Habilidad. No, ya me morí, bro. Me morí, copa. No, bro. Que me voy más arriba entonces. Más arriba. No voy a morir, mira, nadie me mata. ¡No! Me iba a quitar la armadura. Soy malísimo. GG. Pues ya, no me queda más nada que decir. Porque la verdad nos culiaron. Me saludas en tu video. Yo creo que este es uno de los que nos mataron encima. ¡Se burla! Pues bueno, pues un saludo. Y son unos malditos. Porque la verdad nos culiaron. Y perdimos demasiado en verga. O sea, yo sabía que iba a pasar eso. Yo sabía, bro. Eso es lo que pasa cuando literalmente invita gente cuando les falta el talento.